¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está, presidente? ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado. Muchísimas gracias por recibir al equipo de cambio arrasante, pues aquí en la sede de la Federación. Bueno, ya sabéis que estáis en vuestra casa. Bueno, estamos en nuestra casa, pero a mí los despachos me parecen un poco encosetados. Pues, pues aprovechando que hace buen día, si queréis salimos a la calle. Sí. Ah, pues venga, vámonos. Venga. Carlos, ¿satisfecho con la temporada 2014? Bueno, dentro con lo que está cayendo tampoco nos podemos quejar. Se han mantenido en todas las especialidades una participación eh, bastante digna y ha subido la participación en todo terreno y ha subido la participación en tierra. Supongo que habrá algunas cosas ¿no? que pueden ser mejorables. Sí, indudablemente todo es mejorable. Las organizaciones no lo tienen fácil. Eh, en estos últimos años lo han tenido más bien muy complicado porque recibían ayudas de las instituciones, tanto de las autonómicas como de las locales, y eso se ha reducido mucho. Con lo cual, ellos han hecho un gran esfuerzo trabajando en, en dos líneas: una, en bajar los costos de la organización, todo lo que han podido, pero también captar recursos. ...bueno de iniciativa privada. ¿Qué te parece Carlos? Empezamos hablando por el campeonato de España de rallies de asfalto, eh, un campeonato que estuvo la verdad que muy peleado esta pasada temporada, pero al final eran dos los pilotos que peleaban por esa victoria, que no les quitamos mérito, pero Parece que falta algo. Pero eso ocurre siempre y ha ocurrido toda la vida. Siempre hay dos o tres coches arriba en la cabeza, sobre todo cuando no hay equipos oficiales. Las marcas no ponen equipos oficiales. Están empezando a despuntar un poquito. Este año pasado ha empezado Opel a estar semioficialmente. Este año va a estar con, con dos coches. Y cuando no se tienen coches oficiales, pues es, es difícil el el poder seguir ese tema. Yo no sé si la normativa FIA podría solucionar este tema de la participación de los coches o todo lo contrario. Bueno, no, yo no es que vea todo lo contrario, yo prefiero la normativa FIA totalmente, pero ¿qué hacemos con el resto de los coches? ¿Los quitamos? Eh, pues más vale un, un toma que dos te daré. Ahora en este momento tenemos una participación aceptable, tenemos unos coches que, que son espectaculares, estos coches no los podemos barrer, que podemos dar entrada a... A la, a la reglamentación FIA, sí, ya está, ya tiene, ya tiene su hueco. A un organizador no le puede decir, hombre, si tengo la normativa FIA, pues esto va a ir mejor. Y luego que se encuentre en la línea de salida, que no tiene más que 20 o 25 coches. Menuda la que se ha aliado con el Rally del Bierza. Ha habido una organización eh, que ha tenido dos o tres oportunidades, ha tenido una preinspección. Eh, no, no pasó el corte, tuvo una nueva preinspección, eh, se quedó absolutamente justito, 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 pero entendíamos que había un esfuerzo y que merecía ser organizado en un margen de confianza. Luego ha organizado el rally y no ha sido así. El presidente de la Federación de Castilla-León, que ha pedido que se le dé otra oportunidad, someter a la comisión delegada, que se celebra la semana que viene, y a la Asamblea General, si ellos quieren... Eh, Admitir para este año eh, un rally más, puntuando los mismos. Eh, la Asamblea Soberana es la que aprueba el calendario. Si lo aprueban, pues a mí encantado, yo no tengo ningún inconveniente, pero hay que tener en cuenta que con la que está cayendo, admitir una prueba más, yo creo que no va a ser fácil. Si uno no hace las cosas como las tiene que hacer, pues los, los resultados, cada uno siembra o recoge lo que siembra. Uh -huh. Bueno, la plaza fija se la ha llevado a Deje. Y algunos sectores también son críticos porque dicen que, que las Islas Canarias, las Islas Afortunadas mandan mucho en el automovilismo. Bueno, yo no creo que manden mucho. Las Islas Afortunadas o las Islas Canarias, mientras no se demuestre lo contrario, es España. Aunque esté a 2.000 kilómetros, eh, tiene los mismos derechos eh, que tiene el resto de la península. Entonces, el rally de Adege, pues ha hecho un buen rally. Eh, se han esforzado y han hecho un buen rally. Y a la, y a la primera, pues, ha entrado. No hay no hay nada en absoluto. Mandar, no, pues no mandan nada, indudablemente hace años sí que mandaba, porque el mejor automovilismo estaba en Canarias, pero ahora eso se ha equilibrado. Yo no sé si duele también que un rally tan emblemático como es el Rally de Madrid haya recibido tantas críticas este año por el tema de kilometraje incluso alguna marca oficial de las que está siempre apoyando, que Suzuki, pues ya se lleva la copa de allí y ha sido muy crítico, ¿no? Bueno, el primero que ha criticado el Rally de Madrid ha sido yo. Eh, pero por eso hemos pedido a la, la organización y al, y al Gobierno Autónomo una información de qué es lo que pasó el Rally. Ellos han aportado una documentación que ha sido causa de fuerza mayor y que hayan suspendido un tramo. Ese tramo me parece que se pasaba tres veces, con lo cual pues, ha reducido el kilometraje del, del Rally. Eh, pero hay que tener en cuenta que Madrid es Madrid. El RACE es una organización que a lo largo de muchos años ha estado sustentando ese rally y con, con la documentación en la mano, pues yo estoy absolutamente descontento de cómo ha salido el, el rally de Madrid, pero a criterio de los demás hay que admitir un fallo de este tipo que, lo, que ha ocurrido este año. Donde sí las cosas están saliendo muy bien y donde debemos felicitar a la Federación es en el Campeonato de España de Rallys de Tierra. Nada que ver con lo que ocurría en temporadas pasadas. Bueno, se ha trabajado mucho, se ha puesto ahí una persona que esté de cerca siguiéndolo y peleándolo y luego además pues aumenta la inscripción. Este esta última carrera me parece que han salido 50 coches, ...hombre es una participación para el campeonato de rally de tierra importante. Y además con una copa de promoción. Evidentemente, que este año se se estrena la Copa Cove, ha hecho un esfuerzo, pero es poquito a poco las marcas van entrando. Eso es idea de un concesionario, pero ese concesionario ha sabido encantar también a la marca para que le ayude pueda salir adelante. Tengo que preguntar por la licencia única. ¿Qué te parece? La administración se ha hecho un lío que no ha dejado contentos ni a las federaciones españolas. Eh, ni a las autonómicas, pero tampoco ha dejado contentos a los gobiernos autónomos que pretenden una serie de temas. Aquí hay una responsabilidad que tienen los gobiernos autónomos y las federaciones autonómicas y otra que tiene la Federación Española. Entonces, cuando eh, se quieren coger eh, derechos y responsabilidades que no se tienen, pues entonces es cuando viene el enfrentamiento. Lo normal hubiera sido que el Consejo Superior de Deportes hubiera marcado una licencia verdaderamente única, expedida por las federaciones españolas, arreglándose perfectamente en lo económico con las federaciones autonómicas. ¿Esas federaciones regionales que se han unido para hacer esos campeonatos del norte de montaña? Y... Eso es totalmente ilegal, y lo saben ellos. Hay un informe de la abogacía del Estado en el cual eso no se puede, no se puede hacer. Estábamos todos esperando esa ayuda necesaria para poder trasladar el Racing for Spain a los rallies. ¿Cómo va eso? Mal, mal, sinceramente mal, porque claro, el Consejo Superior de Deportes tiene que dar cuenta lo que cuesta este, este deporte porque me parece que en general para la ayuda de deporte y mujer para la promoción de la mujer en el deporte están hablando de un millón doscientos y pico mil euros para 62 federaciones. O sea que no nos va a tocar prácticamente a nada. Nosotros teníamos una marca ya que lo apoyaba, que era concretamente Renault que podíamos tener dos coches de iniciación, de iniciación, dos Dacia, y con una ayuda para poderlo mantener. La federación no tiene presupuesto para dedicarse a ese tema. Otra idea buenísima eh, que nos sorprendía a todos era la Fórmula 4. Era un proyecto eh, increíble. mayor disgustado eh, soy yo, pero hay que matizar un poco en la Fórmula 4. Supuestos empresarios españoles vienen con un mecenas, por decirlo de alguna manera, ellos se llamaban inversores en el cual no había ningún problema de dinero, compraban los chasis, habían dado ya una señal para comprar los chasis, compraban los motores y montaban la F4. Bueno, pues, indudablemente es un motivo de alegría, empezamos a trabajar, los garantizamos ante la FIA para que se pueda hacer y luego de la noche a la mañana... Estos inversores se arrepienten y dicen que no ponen un duro más. Al fabricante de los chasis lo han dejado colgado, eh, a los motores no sabemos qué vida llevan, nosotros hemos enviado un requerimiento para que den explicaciones al menos de cómo está el asunto y hasta la fecha no nos, han, no nos han contestado. Sin duda, una de las mayores alegrías de esta temporada, me voy a aventurar, te la ha dado tu niño, Carlos Sainz Jr. Bueno, evidentemente eh, Carlos Sainz Jr. es... Casi como un hijo para mí. Era una temporada eh, muy crítica para él. O ganaba ese, ese campeonato y entonces podía saltar a la Fórmula 1 o entonces lo tenía más difícil. Yo creo que lo va a hacer bien la Fórmula 1. De hecho, ahora en los test de, de Barcelona, si os habéis fijado, Verstappen, que viene con una aureola de gran piloto, de gran figura, que lo están comparando con el difunto Ayrton Senna, no le ha mejorado los tiempos a Carlos. Ya sé que es complicado el tema de la crisis, pero yo no sé si se empiezan a ver brotes verdes, si ya nos podemos aflojar un poquito el cinturón en la federación o no. Bueno, eh, en la federación no nos vamos a aflojar el cinturón nunca, porque además tiene el peligro de que se te caigan los pantalones. Entonces, va, vamos a estar indudablemente eh, ojo a visor porque se ven brotes. Pero hay que recoger eh, la cosecha. Sale eh, ahora el, el tema de Opel que pone un coche más eh, con una mujer, que creo que eso es, es muy importante. Eh, Renault le está afianzándose un poco más en la, en la Copa de Suzuki se mantiene en las copas. Pues vamos a ver si todo eso se va hilando y se va animando alguna otra marca más, que yo creo que sí. Decías antes que llevas 30 años, 30 para 31. 30 para 30 ¿Nunca lo vas a dejar o qué? Bueno, es un tema que tampoco me he planteado, ¿eh? o sea, ese tema me lo planteo siempre en vísperas de las elecciones. Pero todavía queda año y medio si me dejan, vamos. Aquí hay, habría muchos que sí que querrían ser presidentes de la Federación, porque claro, se iría mucho eh, la retribución mía, todas estas cosas, se irían que es, es lo fácil, es el coger. Y decir, mira cuánto gana vale el presidente, pero por ejemplo, nadie dice que el presidente el día que se vaya de esta casa se va con una mano delante y otra detrás, sin ningún tipo de paro y sin ningún tipo de retención, y nadie dice que este presidente el año pasado hasta 41 fin de semana fuera de casa. Más los viajes intermedios que hay que hacer entre semana, los viajes a la FIA, los viajes al extranjero. Eso no lo ve nadie. <music> A mí me gustaría que para terminar le mandases un mensaje pues a los pilotos y a los aficionados. Bueno, pues que mantengan ilusión. Nosotros íbamos a las carreras, íbamos a las carreras, incluso con los coches de carreras. Pam, 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 poco a poco. Ahora es que cualquier piloto que empieza ya quiere llevar un furgón, ya quiere llevar tal, ya quiere llevar un tráiler de tropecientos metros y eso vale mucho dinero. Tenemos una copa vacía que con 11.000 euros tienes el coche en la pista para correr. Y, y no ha tenido el atractivo de que la gente vaya. Claro, la gente prefiere correr con un coche de tropecientos caballos. Y como ahora no tocan esas cosas, pues hay que trabajar con los mimbres que tenemos. Y a los aficionados, que les voy a decir? Si son además los aficionados los que de alguna manera eh, sufren todos estos temas, están en las cunetas, están en las carreteras, yo lo, que, lo único que les quiero pedir es sentido común y que apoyen a los organizadores, sobre todo en la seguridad, que eso es indudablemente eh, es vital.